hemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído, ni siquiera pensado. ¿Qué será lo que nosotros necesitamos aprender? ¿Por qué nosotros necesitamos aprender? ¿Por qué? Pues que, bueno, una y otra vez. ¿Por qué? Porque hay una mente que está llena de alacranes. ¿Cómo? Sí, alacranes. ¿Cómo se llama? Chiripas. Hay que fumigar. Eso no puede uno dejar que la mente se llene de basura. ¿Por qué? Porque nos impide entrar en esa dimensión de la oración. Nos quedamos en la quejabanza. Eso sí sabemos hacer, quejabanza. Nos quedamos en qué más, en muchas cosas que necesitamos superar. Mire, en el Mateo 5, 20 dice, porque les digo a ustedes, oiga, dice el Señor, esto tiene comillas, o sea, está hablando el Señor, me está hablando a mí, y si quieren escuchar ustedes, pues también muy bien, pues, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca, oye, dice ahí, nunca, esa palabra, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Nunca qué? Entrarán en el reino de los cielos. Entrarán en el reino de los cielos. A ver, ¿cómo vamos a entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo va a estar usted? Cuando tú llamas, primeramente, cuando por esa manifestación del Espíritu de Dios que recibiste en el bautismo, que recibimos en esa manifestación sobrenatural en la humanidad de Jesucristo, recibió el bautismo, lo vimos el domingo, escuchamos esa manifestación extraordinaria. Entonces, si él tiene que venir esa manifestación del Espíritu de Dios para que se establezca en la iglesia, ¿sí? Porque yo soy iglesia por el bautismo. Tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Entonces, para que el reino de Dios se establezca en nosotros y podamos decir que nosotros, ¿cómo se llama? Somos hijos de Dios y nos tenemos que comportar como hijos de Dios. Dice aquí, así que si al llevar tu ofrenda, en el 5.23, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra ti, a ver, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. ¿A ponerte qué? En paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. ¿Sí? ¿Cómo le parece a ustedes eso? Eso es para usted, eso es para mí. Eso, diga, eso es para mí, porque necesito hoy tomar una decisión con respecto al resentimiento, el odio, todo lo que me impide entrar en el reino de los cielos, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, así no lo dice el Señor en su palabra, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Justamente que vivamos como deben de vivir los hijos de Dios. Y por encima de todo, sea que, sabiendo que Él nos ha dejado un mandato, que es el mandato del amor. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a entrar en el reino de los cielos. No podemos decir esa oración tan bella que le decimos al Señor, primero lo llamamos Padre. Eso es un regalo de Dios que pueda. Ya, por el amor de Dios, esas expresiones de Diosito, ese es un Diosito chiquitico, eso no le sirve. Un Diosito, un Chuchito, ay, Chuchito, sabe lo que yo necesito. No,
diga conmigo, con reverencia. Con reverencia. ¿Con qué? Reverencia. ¿Qué es reverencia, mi amor? Tratar justamente con respeto a Dios porque es Dios. Entonces no podemos tratarlo así de esa manera. Una cosa es que tengamos esa amistad constante y permanente con Él, pero con respeto a con nuestro respeto. Dios. Por eso se llama tener temor a Dios, que no es tenerle miedo a Dios, sino tener tanto amor por Dios que no queremos ofenderlo, pero con respeto. Con respeto. ¿Qué fue lo que el Señor nos permitió? Y lo voy a decir con mucha cariño. ¿Por qué los hijos me trataban a mí con respeto, Isidra? Bueno, porque desde pequeñitos les enseñó justamente a respetarlo. ¿Quién les enseñó? O sea, que te había que ver en un respeto profundo, era su papá y aquí había que respetarlo y cualquier cosa que y por eso tan importante no desautorizarse uno, o sea, por eso, porque el problema grave en las parejas es que el uno desautoriza al otro, el uno dice no por aquí, entonces el otro dice que sí, y eso, cuando entonces hay eso viene justamente esa situación, se desautoriza, entonces se pierde el respeto y vienen las consecuencias. Las decisiones las podía tomar Isidra tranquilamente, pero lo bueno de todo es que me recuerdo mucho y Dios me la bendiga en este momento, Isidra, Dios te bendiga. Amén. Amén, exactamente. Cuando tú decías, no, tal cosa, vamos a ver qué dice tu papá. Y entonces la decisión la podía tomar ella en ese momento, pero decía, no, vamos a ver qué dice tu papá. Entonces, ¿qué sucede? Que comenzaba a ver el respeto. Y eso es un regalo que Dios nos da. Y si eso se mantiene, ¿no? Por el tiempo, fíjate, ya ellos son hijos adultos y hay justamente ese respeto hacia nosotros, hacia su papá, su mamá, el respeto. Y no quiere decir que no haya esa buena amistad entre nosotros con ellos, pero una amistad con mucho respeto. Ajá, y entonces ya aprendimos también a respetarlos. ¿Por qué? Porque ese es un regalo precisamente de Dios. ¿Qué poder nosotros como saber que son adultos? Y que la otra es una persona también. Y la otra es una persona. Por ejemplo, el hijo mío tenía una costumbre de se le salían palabras así como, bueno, vamos a decir obscenas. Sí, malas palabras. Malas palabras. Entonces yo no podía, ya es un señor, ¿cómo le podría yo decir? Entonces entonces le decía... Tú sabes que me volteaba así con el dorso de mi mano y le tocaba los labios a mi hijo, grandote, y le decía, oye, Isidra, ¿no hay por ahí creolina o no hay por ahí un desinfestante? Entonces ya mi hijo sabía que era que había dicho una de esas grandes y entonces se corregía. ¿Por qué? Porque había precisamente el respeto también de nosotros hacia él, hacia ellos, porque ellos eran adultos, son adultos, y entonces, ¿qué teníamos que hacer? No, también tener el respeto. Entonces, ¿qué le parece si vamos a un tema musical? Ajá. Vamos, ya volvemos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Con la bendición y protección de Nuestra Señora de Jerusalén, la Madre de Dios, te saludamos y te deseamos un feliz día. Que el Señor esté contigo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Sí, un feliz día, Monseñor. Lo recibimos, ese feliz día y su bendición. Bueno, así que dice aquí, mire, si al llevar tu ofrenda al altar, atención, Ali, qué nombre. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda.
nos preguntamos a veces, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque no hacemos caso a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso nos dice, cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. ¿Cómo? Perdón, Isidra. ¿Cómo es que cuando estén diciendo? Orando. Cuando estés orando. Perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Por eso es una condición para que nuestra oración sea escuchada, que nosotros estemos en esa actitud simple de perdonar. Y me llama la atención porque dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, uno muchas veces dice, no, pero si él no me viene o esa persona no me viene a pedir perdón, yo no perdono y no sé qué. No, tenemos que ir nosotros. La iniciativa tiene que ser de nosotros, de para los ir que, a pedir de... perdón, porque aunque la ofensa no las hayan hecho a nosotros, nosotros tenemos que ir justamente a pedir perdón. Entonces fíjate lo que dice el Señor aquí en el Nuevo Testamento, mire. Dice el 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, yo, ¿quién es yo? Dios mismo hablándonos a nosotros en Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios. Y Él viene a decirnos, ya no nos dice los profetas, ya no nos hablan los profetas, ya no nos habla a través de otros. Es Dios mismo que viene y me dice, pero yo le digo, no resistas al que te haga algún mal. No resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también la capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. Al cualquiera que te pide algo, dáselo. Y no le vuelva la espalda al que te pide prestado. ¿Ah? Es que realmente qué diferencia es la manera de pensar del Señor a la manera de que nosotros pensamos, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto realmente hacer la voluntad de Dios, porque queremos hacerla a nuestra manera. Y no es a la manera nuestra, es la manera de que el Señor nos manda. Y para eso tenemos la palabra. La palabra para nosotros tiene que ser eso, el manual del fabricante. Cuando uno compra un equipo, le dan todo un folleto, ¿verdad?, donde nos indica cómo vamos a manejar ese equipo. Pues igualmente, nosotros como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, Él nos ha dejado a nosotros a disposición nuestra su palabra para que nosotros entendamos qué es y cómo es que nos tenemos que manejar como verdaderos y auténticos hijos de Dios. No a la manera nuestra, sino a la manera que Dios nos está pidiendo. Por eso el manual del fabricante es la Biblia. Por eso necesitamos nosotros saber cómo operar para tener salud. Porque imagínese, una persona que odia, ¿usted cree que va a tener salud? Escúcheme, por favor, escúcheme. Una persona que tiene odio puede tener salud. Dígamelo, por favor. ¿Ah? Pues sí. No tenemos teléfono. ¿Será que no tenemos teléfono? No, no están. Ajá. Entonces, no podemos decir teléfono por eso. Entonces, ¿cómo es, mis queridos hermanos? Espíritu Santo que nos ayude. Dice, continúa diciendo el Señor, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Se dijo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero yo, Dios mismo hablándome a mí. Pero yo les digo, dos puntos. A ver, amen a sus enemigos. A ver, con los deditos, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen, oren. Ahí dice, oren por quién, ¿por qué voy a orar yo? Nada menos que por mi enemigo, por la persona que me hace daño. Tengo que orar. Oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Oigan esto, miren, esto, mira, Ali, escuchen. Y Sira también está escuchando. Sí, señor. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que el sol salga sobre buenos, no, sobre malos. Fíjese, dice, primero dice malos, sobre malos y buenos. Sobre malos y buenos. ¿El sol sale para quién? Para malos y buenos.
y manda la lluvia sobre justos e injustos. Manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hace de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. ¿Serán ustedes perfectos? No, perdón, sean ustedes perfectos. Como su Padre está, que está en el cielo, es perfecto. Como su Padre que está en el cielo, es perfecto. Por eso es una vida de santidad, estamos llamados. Esa es la vocación que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos la vocación de llegar a la santidad, ser santo, santo, porque mi Padre celestial es santo. Voy al sacrificio que me hace santo para que vosotros seáis santos, nos dice el Señor en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Entonces hay que buscar justamente esa perfección de vida desde el Señor, en el Señor, porque no es por nuestra propia fuerza. Nosotros no tenemos fuerza para nada. Es la fuerza y el poder de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros y así nosotros poder alcanzar lo que el Señor nos pide a nosotros a través de su palabra. Por eso la cátedra la dictó el Señor de todas estas recomendaciones. La dictó el Señor. ¿A dónde dictó esa cátedra? ¿A dónde escuchó usted esa conferencia? ¿A dónde la escuchó? Allá en la cruz, cuando Jesús estaba allá, crucificado. ¿Sí, allá, señor? Fue la cátedra. Sí, Señor, cuando Jesús todo eso estaba, lo dictó el Señor. ¿Dónde? Cuando, claro, a lo largo de su paso por esta tierra, pues nos enseñó muchísimo, pero el cumplimiento de todas esas enseñanzas las dio él mismo, las asumió él mismo allá en la cruz. Y por ¿en eso qué dijo, condiciones esa cátedra, esa tremenda cátedra, Dios mío, Señor? Desnudo, desangrado, maltratado, golpeado, humillado, desafiado, con sed, agonizando, en su agonía, en su soledad, porque el pecado, él asumió todo el pecado de la humanidad, y donde está el pecado no está Dios. Y Dios mío, Señor, se sintió en ese momento solo de su Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿en qué condiciones? Entonces, y cuando tú comiences a rezar el rosario doloroso, usted va a poder entender que usted tiene que salir de ese odio y ese resentimiento. Por eso tienes que orar con ese rosario. Y hablando justamente de la cátedra, ¿no? De la cruz. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, ¿cómo? Padre, a ver, perdónalos. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ahí pasamos rapidito y no ponemos en práctica. Entonces necesitamos llevar a esa experiencia tremenda de ser como Dios quiere que tú seas. Y yo sea, y sea yo. Porque esto es para hacerlo vida, ¿no? Vida, porque es que con qué facilidad uno se molesta por alguna cosita, se molesta. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. O sea, es necesario, una condición necesaria que nosotros tenemos que tener sobre el perdón, poder perdonar. Por eso una buena relación entre los esposos tiene que haber una manifestación sobrenatural de el perdón, ¿verdad? Abraham. Entonces, ¿cómo vamos le parece? Vamos a una pauta y ya volvemos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Radio Natividad, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Bendición. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Saludamos al profesor Luis Zambrano, a la señora también Alexandra, su esposa, sus niñas. Señora, a la señora Lourdes, a
También queremos saludar al señor Johnny, Dios mío, Señor, que el Señor te dé la salud. ¿A quién? Dios mío, Señor, tantas personas y sobre todo las que están cumpliendo años, prepárense porque queremos estar en este momento alegres por un sí. cumpleaños que tenemos por ahí. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Isidra? De verdad, para... saludé a Francisco... Francisco Méndez, ¿no lo conoce? No. Francisco. Liliana también. Ajá, sí. Sí, un saludo para ellos. Entonces, gracias Liliana por su gentileza y su atención con nosotros. Bueno, es que de verdad que al tener esto presente, saber que la oración, o sea, nosotros por la oración nos comunicamos con Dios, ¿verdad? El que quiere oír a Dios y hablar con Dios, pues a través de la palabra, pero el que quiere hablar con Dios lo hace a través de la oración, recordando siempre, siempre, ¿no?, que no se nos olvide que la oración es el poder más grande del mundo, que mueve la mano del que es el que sostiene al mundo. ¿Cómo no? Que la oración, ¿es qué? La oración es el poder más grande. El poder más grande en el mundo. En el mundo. Que sostiene la mano de Dios, no, que sostiene, que mueve la mano que de Dios, mueve la mano del que sostiene al mundo. Entonces, eso es la oración. Aleluya. Pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Haciendo la oración tal como el Señor nos lo indica a través de su palabra, porque si no perdonamos, no pasa la oración del el techo para de arriba. El reino de Dios jamás se va no a manifestar. No va a pasar nuestra usted. Oración del techo para arriba. Por eso nos dice, cuando vayan a orar, perdonen. Cuando vayan a orar, ¿qué tienen que hacer? Perdonen. Tenemos que perdonar. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, pero pidámosle al Señor. Por eso les estábamos indicando que la cátedra de la oración del perdón, la cátedra del perdón nos la dio justamente el Señor. ¿A dónde? Precisamente en la cruz. ¿Y en qué condiciones? Desnudo, maltratado, humillado. Tenía razones como para usar su poder y salirse de esa cruz y claro, hacer... Mire, solamente con haber proclamado que se abra la tierra y se trague toda esta gente. Claro, porque ¿usted Dios, cree que no podía? Claro, es Dios. Es Uy, Dios mío, Señor. Pero Él estaba haciendo y cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso necesito la ayuda del Espíritu Santo para yo tener dominio de mí mismo, porque si no yo voy a usar ese poder y voy a destruir todo eso. Toda esa gente que me está haciendo daño. Entonces, cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. El Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Por eso es una condición muy importante y tenemos que pedirle al Señor la gracia de poder perdonar. ¿Y cómo sabemos que nosotros hemos perdonado cuando hemos tomado la decisión? Porque realmente el perdón es una decisión que tenemos que cada uno de nosotros pues tomar, la decisión de perdonar. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos perdonado? Porque las cosas uno puede dejarse únicamente por el sentimiento, ¿no?, sino que va mucho más allá cuando nosotros empezamos a orar por esa persona que nos causó ese daño tan tremendo. Empezamos a orar ya, y orar con amor, ¿no?, por esa persona, ya estamos dando, tenemos que dar cuenta que hemos perdonado de verdad. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Entonces, por eso es una condición para que nuestra oración sea escuchada justamente en el cielo. Por eso la oración, y tenemos que tener confianza plena de lo que significa la oración. ¿Cuál es la oración que no es escuchada por Dios? La que nosotros no hacemos. Entonces, pero tenemos que orar de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. Entonces, la oración es el poder más grande del mundo, que mueve la mano del que sostiene al mundo. Entonces, por eso no desmayemos en nuestra oración constante y permanente. Nuestra oración en este momento, unirnos todos realmente con mucho amor y mucha misericordia, orar justamente para que el Señor aleje, ya saque, aparte, limpie con el soplo de su espíritu, aleje muy, muy de la tierra lo que estamos viviendo. Dios tiene poder para eso, porque Dios es, con una palabra suya, ha sido creado todo cuanto hay y cuanto existe. Entonces, ¿cómo podemos pedir al Señor? Sí, se lo podemos pedir con toda el amor y con mucho un corazón misericordioso, clamando a Dios para que lo haga. Pero tenemos que, una condición nuestra es perdonar. Y otra cosa, mis queridos oyentes y amigos y hermanos y hermanas, oigan esto,
El Señor nos dice también que esto traducido así en el lenguaje de allá de mi pueblo, de Bailadores, Mérida, ¿eh? Entonces dice así, no hay que cacaraquear. ¿Qué? ¿Cacaraquear? ¿Qué es cacaraquear? Hacer mucha bulla. ¿Ah? Hacer mucha bulla las cosas, como las gallinitas cubanas, que son chiquiticas, ponen unos huevitos mínimo pequeñitos, pero hacen más bulla que bueno. No, eso hace mucha bulla. Si fuera una avestruz. Entonces, dice aquí, no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás lo vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. ¿Ustedes están escuchando? Ali está escuchando. No hay que cacaraquear. Uy, lo bueno que yo soy. Yo sí soy bueno, no, hombre. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Por eso, cuando ustedes ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que la gente hable bien de ellos. Para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te premiará. En público. ¿Cómo te va a premiar en público? Cuando tú comienzas a tener una, ¿cómo se llama eso? Una gente que tiene esa amabilidad, se le ven los ojos. Abraham, se le ven los ojos. Por ejemplo, la esposa suya, como te trata a ti, eso no lo vemos aquí, eso no se nota en como hipocresía, sino con una ternura. ¿Cómo que le dice mi muñeco? No, hombre, eso a nosotros nos predica más esa niña, la esposa de Abraham, que muchas veces lo que uno hace, ¿no? Sí, señor. Nosotros andamos con una Biblia debajo del brazo para que vean que sí, no, hombre. Y entonces, ojalá que no me esté oyendo Ana Teresa, con una Biblia debajo del brazo, paseándose por la asamblea con esa pinta de que voy a dar una charla y no sé qué cosa, y de pronto está... Usted no va a dar esa charla. ¿Cómo que usted no va a dar esa charla? ¿Cómo que no? Si yo tengo 3 días de ayuno. No, hombre, me puse tan re bravo. No, hombre, y no di la charla. Ay, bendito sea Dios, porque era la soberbia que tenía. Había ayunado 3 días, sí, aguanté hambre. Que es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, eso no es ayunar. Porque, entonces, ¿para qué? Para precisamente lucirme ahí en esa asamblea. Y resulta que Dios no quiso, no quiere eso. Entonces, bien hecho. Eso yo lo aprendí hace muchos años. Uh-huh. ¿Ah? Uy, Dios mío, Señor Jesús. Entonces, dice, cuando vayan a ayunar, cuando ustedes ayunen, no pongan la cara de triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya no tienen su premio. Tú cuando ayunes, dice el Señor Jesucristo, cuando ayunes, lávate la cara. ¿Qué? Lávate la cara. Ajá, para que no se note nada. Lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará el Padre que está en lo oculto. Y tu Padre, oigan, y tu Padre que ve lo oculto te dará tu recompensa. Qué bien, de verdad que la enseñanza del Señor y la manera que Él quiere que nosotros captemos, o sea, qué es lo que Él quiere y de qué manera tenemos que estar haciendo el plan y la voluntad de Dios. Y recordando, hablando un poquito así del ayuno, recordemos que el ayuno es ponerle alas a la oración. Eso lo decía San Agustín. O sea, le pone el ayuno y la oración son las alas para ir precisamente al Padre. Que la oración, a la oración le ponemos alas cuando alas. Ayunamos. Ajá. Entonces sí puedes llamar a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Mire, tenemos un cumpleaños por ahí. Sí, señor, esta semana de aniversario, sé que no importa, fue ayer de Iremita Pernía. No, fue ayer, pero esta es semana de aniversario. Esta es semana del aniversario, así que no se preocupe porque hoy también es cumpleaños. Un día
como ayer, nace una preciosa niña. Oigan, una preciosura. ¿Ah? Y si no, que lo diga Alfredo. Alfredo, ¿ah? Una preciosa niña. Y esa preciosa niña fue precisamente porque la dejó vivir su mamá, porque la mamá tiene fue co-creadora con Dios. En ese seno materno se estaba tejiendo una niña preciosa y nace una preciosa niña. Oh, entonces, aleluya, ¿ve? Que, bueno, pero usted, a ver, una preciosa niña nació. Feliz. Iraima. Feliz la cumpleaños. Ingeniera Iraima Pernía. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y bendito sea Dios porque eso. Nah. Gloria a Dios. Y ya con esto nos vamos, ¿no? Vamos a ir despidiendo el programa, ¿no? ¿Ah? Podemos seguir. Bueno, bueno. Bendito sea Dios por este momento que nos da la alegría de saber que un día como hoy nace una preciosa niña. Iraima nos alegra muchísimo y nos da muchísimo gusto y todos los hermanos de la Fundación Pervivida, pues nos alegra de celebrar con alegría el cumpleaños de un instrumento de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios para que el Señor siga obrando en ese instrumento, esa señora, esa niña que un día como hoy nace. Y la mamá, que fue co-creadora y la dejó vivir, ¿ah? La dejó vivir. Bueno, bendito sea Dios. Gracias a Dios por este momento. ¿Qué ibas a decir tú, Isidra? Sí, de verdad que este programa hoy con el gran deseo, ¿no? De que, verdad, nosotros nuestra oración sea una oración que sea muy, muy eficaz. Necesitamos orar con eficacia nuestra oración, recordando la insistencia que el Señor y la palabra que el Señor nos da a través de la segunda carta de Crónicas, capítulo 7, verso 14, ¿verdad? Que la hemos tenido como un poquito olvidadona por ahí, pero no, tenemos que constantemente pedir al Señor porque necesitamos de estar orando. Hay mucha necesidad de la oración y sabiendo que la oración es la que nos pone a nosotros en contacto justamente con Dios, en esa sintonía con el Señor. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Es palabra de Dios. Esto es del libro de Crónicas, libro segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Verso 14. Entonces, por favor, eso tenemos que tomarlo, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Nuestra oración constante y permanente, pero esa oración que sea una oración con mucha eficacia. ¿Por qué? Porque es la oración que de verdad la que el Señor nos pide a nosotros, una oración que sea de mucha confianza en el Señor. Estamos escuchando un ruido ahí. Entonces, mire, dice así, Padre nuestro, ¿cómo le va a llamar tú a Dios? ¿Cómo lo va a llamar? Padre nuestro. Entonces, ¿quién es tu padre? ¿Quién es el papá? El que está en el cielo. Y santificado sea tu nombre. Y venga a tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo va a venir el reino de Dios a usted si usted no te odia? Si usted está en resentimiento, si usted está en eso que no quiere. Es que es imperdonable. Eso no lo perdona. Yo no puedo perdonar eso. Eso nos daña nuestra oración. No puede decir, venga tu reino, venga tu reino. El reino de Dios, ¿qué es? A ver, ¿qué es? Los niños lindos que han escuchado esto, a ver, con los deditos, ¿qué es el reino de Dios? A ver, con paz. El dedito pequeño dice paz, con el de anular dice paz, alegría. Alegría y gozo. Y gozo, el gozo. Mire, el gozo de nosotros sentirnos hijos.
sentirnos hijos. Sentirnos y sabernos, ¿no? Hijos de Dios. Sentirnos y sabernos hijos de Dios. Cuando yo tengo la jerarquía, óiganme, cuando yo tengo jerarquía de hijo de Dios, oiga muchachita que está escuchando, hija de Dios, cuando tú tienes jerarquía de hija de Dios, usted comienza primeramente a tener esa alegría de poder decir Padre nuestro. ¿Y por qué nuestro? Porque nuestro, esa palabra sí, nuestro. Porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y que Él hizo que fuera también nuestro Padre. Que me dio un chancecito sí, a mí. Sí, 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 porque no, nos dice el Señor, por haber recibido, o sea, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero quienes lo recibieron y creyeron en él, la potestad de ser hijos de Dios. Le dio la potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos no nacidos ni de la carne, ni de la sangre, ni querer humano, sino hijos de Dios, somos hijos de Dios. Ese es la jerarquía. Ese es el nombre que nosotros tenemos. Ese es el ser de cada uno de nosotros. Por eso cuando nos preguntan, mire, ¿y usted qué es? Entonces nos empezamos a decir, ¿qué ingeniero? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué no sé qué? ¿Qué venezolano? No, yo soy lo primero que soy, es que soy hija o hijo de Dios. ¿Quién es usted? Hijo de Dios. ¿Qué identidad tiene? La identidad de hijo de Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros decir que somos hijos de Dios? Cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a leer un poquitico, el capítulo 5, y ese que dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, 5:38. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjala que se lleve tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pide prestado. Y tú dices, yo no tengo capital. Sí, usted tiene, porque cuando alguien le dice, oye, ¿usted por qué no me presta un poquito de sal para yo echarle al guiso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que vivir una experiencia ¿de qué? Una experiencia de dar, de lo poquito que tenemos, podemos nosotros compartir, dar prestado. Vamos a decir, por ejemplo, eso. Mire, que usted si no tiene un poquitico de cafecito, que no sé qué cosa. Eso también, eso es compartir. Bendito sea Dios. Ese es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar. Den y se os dará una medida grande, apretada, rebosante. Con la medida que midan, serán medidos. Entonces, con la medida que midan, serán medidos. Por eso el reino de Dios se tiene que establecer en nuestro corazón para que nosotros seamos, ¿cómo es la palabra que le gusta a toda la gente? ¿Cómo comienza el Salmo 1? Dichoso, feliz. ¡Feliz! El hombre que no asiste a reuniones de malvados, que no se para en el camino del pecado, que no se sienta en el banco de los burlones, sino que medita la palabra día y noche. Medita la palabra día y noche. Es como un árbol plantado a la orilla del río. Siempre sus hojas están verdes y nunca se secan. Nunca se secan, ¿está? Y da fruto a su tiempo. Siempre las hojas van. Cuando usted ve un árbol que está plantado a la orilla de un río, o sea, las raíces están buscando el agua. ¿Y qué hace? ¿Qué busca? Tener esa fuente. Por eso necesito tener la fuente del reino de Dios que se establezca en mi corazón para que yo tenga, sea frondoso como ese árbol que tiene las hojas bien verdes, que da fruto a su tiempo. Oiga, todo, da fruto a su tiempo. Y todo lo que hace le sale bien. Porque las personas que tratan bien a esa persona que tiene al lado, a su hijo, a esa hija, a esa persona, entonces llega un momento que al tiempo va a dar fruto. ¿Y cómo da el fruto? ¿Cómo es que se da un fruto? ¿Cómo es un fruto? ¿Una semilla cuánto produce? Dígame, si uno piensa en una semilla de maíz, de trigo, todo eso, ¿cuántas? Ciento por uno. Entonces, hay terrenos que dan el ciento por uno, que empiezan a hacer la voluntad de Dios. Una semilla del 60 por uno. Eso es otra abundancia. Bueno, Ale, vamos despidiendo. ¿Sí? Saludamos, estaba llamando por ahí, pasa que estaba más en aire, Francisco Méndez, ¿no?
Pachito. Ajá. Así que un Francisco saludo para Mendes, él, que se le bendiga. Ayer no lo pudimos felicitar porque no, pero hoy sí, Francisco, tienes, Dios lo bendiga y lo guarde. Y bendiga a su señora y a su familia y a sus seres queridos y a toda esa familia Méndez y a su primo también. Sí. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pídame al Señor que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, nosotros nos vamos escuchando Radio Natividad.